Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya preparaditos, ya veis que estamos en día del partido contra el Braga. Vamos a jugar con todo, si puedo. He subido, sí que he subido... No me deja, ahí. Sí que he subido los jugadores de moral y demás. Vamos a poner a Armer por Firpo, que está cansadito. Vamos a meter a... A De Martínez por Ceballos. Vamos a meter a Sensi por Beltrán, que están así un poquito más cansados. Y voy a meter a Martín por Díaz. Así vamos rotando un poquito. Y ya está. Yo creo que arriba... Bueno, podemos meter a Rubio aquí. Así, venga, venga. Da igual. Vamos a continuar, vamos a darle. Es un mero trámite esto, nada más. Vamos a dejar que descansen los que tienen que descansar y ya está. Es necesidad de que... Me cago en la mar. Es necesidad de que al final estamos en pretemporada y los jugadores se cansan. Son muchos partidos los que he puesto durante todo el mes de esto y ya está. Vale, he aprovechado para ver el vídeo y contaros esto. No he cortado porque precisamente quería contaros esto. Así que nada, vamos a pasar ya directamente al partidito. Espero que ya no me trole más con mierdas de vídeos. Y vamos a quitar la musiquita y vamos a subir el sonido ambiente. Vamos ahí, afición. Va, jugamos fuera de casa. Voy a poner el normal. Instrucciones normal. Y vamos a ver quién tira. Rodríguez y Rodríguez, yo creo que será el mejor, sí. No tengo ninguno que tire realmente bien, tío. Mira, Rodríguez lanza bien los corners. Pues Rodríguez, ahí está. Vamos para allá, chicos. A ver qué sale de este partidito contra el Braga. Espero que lo ganemos, sinceramente. Campillo está muy cansado, va a ser el primer cambio de todos. Lo que no sé es a quién meter, porque no he metido... No los he dejado fuera de... La convocatoria. Soy así. Meteré a Jovic y ya está. Meto a Jovic y listo. Así también juega él un poquito. Jugamos con tres delanteros y ya está. Ostras, qué raro ese fondo del Braga. Que en la vida real no ya lo he visto, pero no es así tan raro. Porque tienen un... Está cavado el campo. Y... Y tienen ahí una pedazo pared enorme. A ver, así. ¿Y Jovic por detrás? Venga, vamos a dejar a Jovic por detrás. Y creo que va a ser el único cambio, porque el resto son titulares y han estado cansados. Así que... Puedo meter a Luca en el medio campo. Bueno, ni una opción. 0-0 y opción para ellos. Ostras, corta Armer. Es que Armer vaya bigallón, chaval. 2-50 que le han puesto. Es que... ¿Cómo en los corners...? Buf, para Villarejo, para Villarejo. Ojito ahí, que casi nos ponen en problemas. Me da igual, es amistoso. Vamos a darle ofensivo. Y a ver qué sale de esto. ¿Deberíamos ganarles? Sí. Tampoco nos vamos a engañar, pero... ¿Semedo será el Semedo del Barça? Es que no sé cómo es, pero veo ahí un Semedo. A ver, minuto... 80, que vamos a llegar. Tienen ellos más posesión, más tiros. No ha sido un buen partido para nosotros. Pero bueno, tienen ahí otra opción. Y nos van a meter gol en el minuto 85. Odriozola. A ver, me interesaba por lo de los puntos de entrenador. Pero si no ganamos, pues no ganamos. No pasa nada. Traté de poner partidos fáciles, aunque este creo que no lo configuré. Minuto 90, un contraataque. Tenemos 3 arriba. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Quién es? ¿Es Rubio? Ese yo creo que es Rubio, no es Omar. ¡Y gol! ¡Ah, sí! Pues es Omar, es Omar. Es Omarcito en el minuto 90. Nos vamos a llevar la victoria. Estupendo y maravilloso, chicos. Estupendo y maravilloso. ¡Sa! ¡Sa, saca el balón! Y final del partido. Bueno, 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 bueno. Vamos a poner ahí un poquito de musiquita. Para celebrar esta victoria. Que siempre sienta bien un poquito de música. Vale, Omar, rematador, pues lo remató. Remató el partido en el minuto 90. Bueno, no nos vamos a quejar. Es una victoria.
A ver qué tenemos aquí. ¿Se querrá ir a Usu al Leche o al Alarcón? Al Corcón, ¿qué digo? Al Alarcón. No se quiere ir. Bueno, cosas que pasan. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? El día 26 tenemos partido, estamos a día 23, no sé si podemos entrenar. No podemos entrenar, nos queda un día. Vamos a ver, ya han pasado dos, así que ya podremos entrenar. 26, vale, pues pasan más días de los que nos gustaría. Vamos a iniciar el entrenamiento, yo os pararé para que veáis el segundo, el resultado del segundo. A ver quién sube. A ver quién sube ahí bien. Unai Olmo, Armer sube, así que Armer ya va a pasar a ser titular. Firpo, lo siento. Y Rafa Martínez también, 84. Este es otro lateral izquierdo, si no recuerdo mal. Sí, lateral ofensivo izquierdo. Tengo ahí dos que se van a pelear. Este también es lateral. Pero bueno, parece que puede jugar este Armer en otras posiciones. Así que no nos vamos a quejar. Carlos Martín no termina de subir. Vamos a pausarlo y ahora vuelvo. Ya he terminado el vídeo. Han subido estos. No sé, no parece que se haya movido mucho, pero algo se ha movido. La verdad, bastante, bastante bien. Los jugadorcitos. A ver, mira. Marvanaken ha subido y Sergio Martínez está a puntito, ¿eh? Ojito, ojito que viene la cantera pisando fuerte. Viene la cantera pisando fuerte. Tenemos que deshacernos de un par, ¿eh? Vamos a ver un momento la plantillita. Vamos a ver un momento la plantillita. No, se ve... ¿Dónde se veía mejor? Aquí, en Juventud. Martín Lazo. No lo tengo a Martín. Vamos a ponerlo ahí en la lista de traspasos, a ver si alguien lo quiere fichar. ¿Cuál más? Freitas, es que Freitas en verdad es extremo. Me podría interesar Freitas venderlo porque no juego con extremos. Ares Morillas está en la lista, pero no se quería ir ese. Creo que voy a vender a Freitas. Lucas González, medio centro recuperador, venga, vamos a ponerlo. Vamos a poner a este, está bastante bien. A ver, Morillas, Morillas y el otro, el Freitas. Y Freitas, vamos a ponerlo. Tututum. Vale. Vamos a darle a continuar. Tututum. A ver, están descansaditos. Vamos a volver a meter a Beltrán. Vamos a volver a meter a Asensio. Vamos a meter a Jovic. No, vamos a meter a Rubio, tío. Por Omar, que está así un poquito más cansado. Vamos a meter a este. Y Díaz también está recuperado. Vamos a darle descanso ahora a Barrenetxea. Así juega Martín también. Y Armer va a seguir. Armer va a seguir, chicos. Y Campillo, ¿cómo está? Campillo está cansado. Pues vamos a meter a... Vamos a meter a este Campillo. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. A ver qué pasa. Qué manía de cambiar esto, tío. Qué manía. A ver si no me sale anuncio. Luka Jovic. No me sale anuncio. Mira, solo tienen uno realmente por encima. Es que estaban en segunda este, ¿verdad? Estaba en segunda. Efectivamente, lo había puesto, estaba en segunda para tratar de conseguir ahí el puntito del manager. Pero bueno, vamos a ver qué sale de este partido. Un 1-0 cutre del primero, a ver el segundo, jugando ya con dos delanteros. Mira, Asensio para Jovic, Jovic solo frente al portero, se la vuelve a pasar a Asensio. Pero qué ganas de marear, pero ir a rematar. Ceballos el solito, Ceballos el solito. Avanza y gol en el minuto 11. Que nos llevamos a nuestro haber. Vale, vale, vale. Jovic sacando corners. ¿Quién me mandará a mí? A ver, vamos a... Es que como se cambian de posición, sin querer. A ver, vamos a quitar esto. Jovic no puede estar centrando, tío. Jovic no puede estar centrando. Asensio, pues Asensio sí. Asensio tira mejor los corners. Asensio, que no, esta temporada espero que no sea él el protagonista de meter los goles. Pero si lo es, vamos a apoyarle.
¿vale? Omar está de titular indiscutible, así que espero que tenga su repercusión. Ahí Omarcito, que al final de la temporada metió muchos golitos, la verdad, estuvo súper bien. Metió al final, no sé si fueron 21 en liga, algo así, se metió en el top 5 de goleadores de la temporada. Imposible derrocar a Harry Kane, que metió, no sé si al final fueron 28 o algo así. A ver, Gomis, ¿sacas la falta? No me lo puedo creer. Sor Geek, el único bueno que tenían, nos mete gol. Y Armer, tío, me gustaría que se pudiese poner de central guay y que ahí a rematar. A rematar todos los goles. 2.50, es que no sé por qué no está en el área, tío. No sé por qué no está en el área. Que es una pena que no se puedan configurar esas cosas, ¿sabes? Normalmente es un rollo tener que configurar eso. Pero ya de que pasen estas cosas, me gustaría configurarlo. Yo creo que hasta en el FIFA se puede configurar. Villarejo y Jovic no están jugando muy bien. Jovic, tío, te doy la oportunidad, pues... Has tratado de dar una asistencia a Asensio. No quiso, tú no quisiste meter gol. Y ahí va Ceballos y la tira fuera, Ceballitos. Necesitamos medios centros ahí potentes, ¿eh? A ver si suben ya los canteranos. Ya ha subido Campillo. Armer, remata ahí, Armer. Sácala bien de cabecita. Uf, que nos van a meter el segundo. Nos van a meter el segundo, que van con mejor posesión que nosotros. Vamos a cambiar un poquito. Vamos a poner a Asensi, que es medio centro todoterreno. Ahí. Y ya está. Jovic, si no juegas bien, pues meto a David Martínez, tío. Meto a David Martínez ahí en el centro, que se desfogue. Y ya está. Vamos al descanso con un 1-1 en el marcador. Y a ver qué pasa. A ver si Luka Jovic levanta la cabecita un poquito. Carlos Martín tampoco está jugando del todo bien. Tenemos a Firpo descansado, pero bueno, no vamos a darle minutitos. Vamos a darle minutitos a los que me interesan ahí un poquito. De hecho, vamos a quitar ya a Jovic. Vamos a quitar ya a Jovic. El otro tampoco está jugando muy bien, pero bueno. Ahí está, damos minutos al que me interesa. Y si eso, en el minuto 75 meto a Omar por Rubio, ¿vale? Vale, vale. Minuto 75, se aproxima, se viene, entra... No. Va a entrar Omar. Minutos de la caca. Que a ver si nos resuelve el partido, Omarcito. Omarcito, Hafet, o Hafet, no sé cómo se dice. Ellos también están cansaditos, deberían palmar. A ver, a ver, a ver. No paran de hacer cambios ellos. No hay suerte, chicos. Parece que no va a haber suerte. Minuto 92 que nos aproximamos. O tiramos un pelotazo para arriba y que la coja Omar. O esto es el final del partido con un 1-1. Mira, tienes ahí espacio para Omar. Asensio, es Asensio, es Asensio. Y golito de Asensio en el minuto 92. Minuto 92. Golito que nos llevamos. Y parece ser que va a ser otra victoria. Si no es sobre la bocina, no vale. Si no es sobre la bocina, las victorias aquí no valen. En este equipo. En este equipo, si no es sobre la bocina, no nos sirve. ¿Vale? Marco Asensio, ahí lo tenemos. Marco Asensio lo marcan como extremo, pero, joder, puede jugar perfectamente. Por eso tampoco he vendido a Freitas, ni he puesto a Freitas en principio ahí a poner. Upamecano, me hubiese gustado haberte fichado. Sé que tienes mucho potencial, pero me voy a quitar por ahí. Turu, 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 turu. A ver, día 27, 29 y creo que entrenamos en el 26, así que no vamos a poder. Lo que sí que veo es que tengo moneditas, así que vamos a darle ahí. Potenciamos ahí a nuestros canteranos. Los otros, por desgracia, no suben, no terminan de subir. Así que, mira, Moreno Morata sube ahí bastante bien. Keanu Holland también está próximo de subir. Y Carlos Martín va a subir a 86. Ya ni digo 85, porque ya sé que no va a ser 85, va a ser directamente 86. Está muy próximo, ¿eh? Quizá el próximo vídeo suba, igual que Sergio Martínez. ¡Qué alegría, chaval! ¡Qué alegría! Wesley Luis,
También están muy próximos varios a subir. Campillo no para de subir, que siga así. Y Luka Jovic nada, Ceballos ni se mueve, Odriozola ya sabemos que nada, 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 chicos. El resto ya se han estancado. Una pena, estaría bastante guay que subiesen, pero parece ser que no. Vale, continuamos. A ver, Leipzig, Óscar Rodríguez, media punta. Óscar Rodríguez. A ver, es que no tengo tampoco medios centros como para tal, pero son 48 millones. Yo creo que voy a pasar de vender a Óscar Rodríguez este... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ronaldo Vieira se quiere marchar! Pues, amiguito, rumbo para Vallecas. Bien, 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 bien. Nos desprendemos de uno. Nos desprendemos de uno. Y yo creo que Óscar Rodríguez se ha estancado, sí. Pero es que tampoco tengo todavía gente en el medio del campo que me dé confianza. Porque David Martínez va a subir, sí. Pero voy a necesitar rotación. Voy a necesitar rotación. Odenthal todavía no ha subido mucho. Vamos a ver en la cantera. Voy a meter en el segundo equipo un momento. Me voy a meter. Es que estoy jugando con 4 medios centros. Entonces, al jugar con 4 medios centros necesita y... rotación. No sé vosotros qué opináis, pero yo creo que es lo más precavido desde mi punto de vista. Yo creo que Armer puede jugar aquí. Y aquí tampoco. Vamos a meter a Cuesta del lateral. No vamos a quitar a Armer. Vamos a quitar a Odriozola, que descanse. Y ya está. Firpo, yo creo que podremos prescindir de él. Firpo, ¿cuántos millones me darían? Oye, me pueden dar ahí bastantes milloncitos por este. Vamos a ver un momento la plantilla del segundo equipo. A ver si hay algún medio centro que me... A ver, Guerrero dentro de poco va a terminar subir, cree que debería cobrar más, la típica de estos muchachos que se creen aquí con derecho a tal. Pero bueno, por ahora no me la voy a jugar, voy a mantener a Óscar Rodríguez. Es una muy buena oferta, es una muy buena oferta porque al final son 40 y tantos millones. Son 48 millones, pero... Son 11 más. Vamos a hacerle, si me hace una oferta, a responderle. Ah, que no quiere. Él no quiere irse. Si él no quiere irse, pues te la rechazo ya directamente. Tiene jugador clave, ¿vale? Pero... Vamos a rechazar. Si él no quiere irse, yo... Mira, hasta me viene bien para tomar la decisión. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.